La D23 Expo que tuvo su edición en Brasil, el gigante sudamericano, y nos estuvo regalando algunas novedades del estudio de El Ratoncito. Vamos a estar comentando principalmente lo que estuvo sucediendo en el lado geek, Marvel, Lucasfilm, lo que no se estuvo comentando en esta convención, que fue una de las noticias de la semana. De que el productor, escritor Simon Kimber estaría tomando las riendas de no una película, de no dos películas, sino de tres películas, una trilogía dentro de la saga Star Wars y él siendo la fuerza creativa detrás de todo eso. Ok, por un lado, puede ser entendible porque el propio Simon Kimber tiene un pasado con Lucasfilm. Eh, fue uno de los principales creadores de Rebels. A mí no me estuvo disgustando tanto como a otros lo que fue Dark Phoenix. Y yo creo que en gran medida esa carnicería que sufrió la película en el cuarto de edición vino también por la fusión de Fox con Disney y porque Marvel Studios estaba presionando para hacer cambios que la alejaran de lo que ellos querían hacer con Captain Marvel. Entonces, uh, hay que ponerse asterisco, ¿no? Cuando se habla del fracaso rotundo de Dark Phoenix, yo creo que fue hasta un poco saboteada realmente, internamente, entre comillas, la película, y nunca vamos a ver la versión libre que hubiese tenido si Fox se mantenía como un estudio independiente. Pero aparte de eso... Lo que ha marcado la saga, la franquicia de X-Men, ha sido la inconsistencia, ¿no? en todo sentido, a nivel narrativo, a nivel actoral por momentos, a nivel técnico, a nivel realización y si le vamos a asignar el aplauso por las buenas películas que salieron de los superhéroes de Fox, también hay que asignarle lo, lo terrible que pasó con cosas como la película de los cuatro fantásticos de Josh Trank. Que tal vez por, por ese lado también se ha construido esta buena relación con Kathleen Kennedy. Si no me equivoco, él. ¿tiene, ¿Tiene algún título de consultor en Force Awakens? ¿Estuvo detrás de esa película que nunca pasó de Boba Fett, de, de James Mango? ¿Estuvo alguna conexión por ese lado? ¿Le contó a Kathleen Kennedy los problemas que estaba teniendo con Josh Trank? Y por eso Kathleen Kennedy le pegó una patada a Josh Trank y se canceló la. Bueno. Se canceló él como eh, director de, de una de estas películas que estaban llevando a la vida o estaban planeando. Entonces, uh, hay gente que dice, bueno, pues el productor de Logan no tuvo nada que ver en, con Logan, en, en realidad en los hechos. Como es productor, su nombre aparece en un montón de cosas, pero hay varios proyectos que él tenía mucha influencia y no han salido bien. Y no han salido bien. Y otra vez, hay que reconocer: bueno, eh, tuvo eh, Mr. and Mrs. Smith en su momento, The Martian, un éxito, ok, fantástico. Pero también ha tenido mano en alguna de las peores películas que hemos visto de, del universo geek en los últimos tiempos. Y después, a nivel personal, yo me acuerdo, cubriendo esto hace varios años, lo vende humo que puede ser Simon Kimber. Busquen en el canal Simon Kimber todas las veces que yo tuve que decir: No crean lo que estaba en las verduras que estaba vendiendo Simon Kimber. Que cuando ya sabíamos que se iba todo el drenaje, el universo Marvel en Fox, cuando estaba pasando a manos de Disney, Simon Kimber cada vez, cada evento. Bueno, yo, yo tengo la oportunidad de entrevistarlo, a me cae súper bien personalmente. Pero seguía empujando. No, no, si sí, íbamos a hacer la película de Doctor Doom, íbamos a hacer la película de Silver Surfer, íbamos a hacer esto, íbamos a hacer. Vendiendo, vendiendo verduras. Que yo siento que hasta cierta parte es parte del trabajo como productor, ¿no? Pero es, es, es un gran vendedor, Simon Kimmer. Gran vendedor. Y yo creo que es demasiado darle la llave de tres películas. Ojo, no sabe lo que lo ha confirmado, Lucasfilm, pero. Es lo que se está eh, reportando desde diferentes publicaciones importantes, ¿no? Los trades. No están de acuerdo, por ejemplo, si esto continuaría la saga Skywalker o no. Si esto seguiría la historia de, 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 de Rey, hay un rumor de que Rey pasaría a ser como una especie de Obi-Wan ocupando ese manto de mentor. Y hay otros rumores que dicen que no. Que la historia sería por un lado diferente. El tema es qué va a pasar con la película que también se ha anunciado de Ray. ¿no? Habíamos tenido hace poco la noticia de que este escritor Steven Knight, que estaba ya reemplazando a Damon Lindelof y Justin Britt Gibson, no corre más. Ya se estuvo alejando del proyecto. Otra demora para esa película que. No entiendo realmente por qué Lucasfilm le haría, más allá de que Kathleen Kennedy se quiere sacar la espinita, ¿no? De no, quiero una película solitaria, súper femenina de Star Wars. Kathleen, Read the Room. Read the Room. Lee el cuarto después de lo que estuvo pasando principalmente con Diacola. Y digo, no, no, no. Y con todo el drama que se armó tuve la oportunidad de, de echarle un vistazo a estos dos trailers. ¿Por cuál comenzamos? Las buenas noticias. Primero, Captain America, Brave New World. Yo creo que todo lo que he visto en la parte de marketing ha sido bastante consistente hasta ahora. Es evidente que quieren capturar lo que fue la esencia, el, el, el tono, en parte por lo menos, de Captain America, de Winter Soldier. Y yo creo que los reshoots y lo que han sumado, por lo menos en el marketing, uno lo puede tomar como algo positivo. Siempre tener eh, el, el gran talento de Giancarlo Espósito es un plus. Lo que tiene que ver con eh, irse con Harrison Ford para llevar a la vida a Thunderbolt Ross y este Red Hulk. Me parece que justifica un poco más la entrada de cine. Y por lo menos el CGI hasta ahora creo que es aceptable. No se va a ningún premio. Pero tenemos una secuencia de combate aéreo que se ve lo suficientemente cool. Tienen unos meses todavía para seguir retocando un poquito más a, a este Red Hull. Pero bueno, se ve como Harrison Ford. Uh, no sé cómo este personaje de. Anthony Mackie va a poder enfrentarse, sin en el suero super soldado, a Hulk. Y por lo que vemos, acá todavía no, no se ha inyectado. Y creo que iría un poco en contra de lo que es como, como esta, esta nueva versión de Captain America. Mi, mi deseo es que se deshaga de este traje blanco que lo vimos usar en la serie de televisión. Lo más rápido posible. No me gusta para nada ese traje blanco, se ve súper de goma, se ve súper, se ve más falso que Red Hulk. Pero creo que puede estar conjugando un, un buen balance entre, oh, thriller político, esta relación eh, un poco antagonista con este presidente de, de Harrison Ford, uh, lo vemos. Hablar con Isaiah Bradley, que ha sido dominado como si fuera parte del programa Super Soldado para intentar matar uh, al presidente. Y este juego de poder y de intriga con el personaje de The Líder, que está regresando de las películas de The Incredible Hulk. Todavía no hemos visto a Liv Taylor y algún otro personaje, conexión que va a venir de la cinta de. Edward Norton. Y yo por ahora me mantengo optimista. Me gusta este director. La película que hizo Luz. Luce. Que pueden ver mi crítica en el canal. Realmente me, me pareció impresionante. Lo, lo he entrevistado en más de una ocasión. Así que yo creo que, que hay la suficiente cantidad de, de talento. Delante y detrás de cámaras. Para hacer algo efectivo. Y este último avance. Creo que sigue comprando confianza. No puedo decir lo mismo de Thunderbolts. <laughs> Thunderbolts. Hay alguien, seguramente Kane Fay, que vio Black Widow y dijo, oh Dios mío, qué gran personaje que es el de David Harbour. Amo a Red Guardian. Vamos a hacer una película de Red Guardian. <laughs> Me resulta súper gracioso porque el trailer inicial y este nuevo avance lo tienen a él prácticamente eh, en el foco de atención, haciéndose acento ruso caricaturesco, ok, y el papá que te hace pasar vergüenza, ¿no? Con esta dinámica con, con Yelena, con Florence Pugh. Ah, y haciendo bromas y ok. Oh, oh, oh. No, 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 no. no. Le quieren dar un tono juguetón de Guardianes de la Galaxia a la película. Tal vez es el trailer. Tal vez es el departamento de marketing que está haciendo énfasis en todo esto. Y después la película en sí. Va a ser un poco más duro. Digo. Hasta lo que habíamos visto de US Agent en la serie de televisión de Falcon and the Winter Soldier, que era algo súper oscuro, ¿no? Mató a alguien, no necesariamente a sangre fría, pero. Eh, una escena potente, extrema, ¿no? Con el escudo de Captain America llenado, lleno de sangre y todo eso. Okay, okay. Y tenemos ese lado áspero, ¿no? De, de, de todo ese mundo. Y ahora. Uh, Vamos a tener también el personaje de Valentina que no me gusta para nada. Para nada este personaje. Lo que yo me pregunto, entre otras cosas, es cuándo va a pasar en la historia, en la película, que ellos se reúnan con Valentina, que los lleve eh, Bucky, Winter Soldier, a la Torre Avengers y que tengan esta conversación para que ella los reclute oficialmente como parte de un equipo que cada vez es más obvio que se va a terminar llamando Dark Avengers y ese va a ser el nombre que están escondiendo, ¿no? Con este asterisco de Thunderbolts y todo eso. Pero ¿cuándo, ¿cuándo va a pasar? ¿A qué altura de la película van a estar encontrándose a, a este personaje súper poderoso de, de Bob? Que también quieren hacer un, un juego por ese lado. Y muchas dudas realmente, muchas dudas con Thunderbolt. Si me piden hacer una apuesta hoy, yo creo que Captain America va a terminar redondeando algo eh, mucho más potente, satisfactorio. Por lo menos es mi punto de vista. La pregunta es muchachos, ¿qué estuvieron haciendo ustedes con estas revelaciones que estuvieron llegando desde Brasil, 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 con la D23 Expo de Disney? principalmente con lo que pusieron por delante de Marvel Studios y lo que proponen en el costado de Lucasfilm, déjenme saber en los comentarios.